La República Checa es una tierra de historias y a nosotros nos encanta, por supuesto. Ya con este programa hemos recorrido gran parte de su territorio y, por supuesto, planificando nuestro nuevo viaje. Y hoy aquí en la Feria Internacional del Turismo estamos con un amigo del programa y un excelente profesional, por supuesto, que es Peter Luter, director de turismo de América Latina para República Checa. Peter, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Bien, aquí estamos un año más. Yo creo que son casi 14 años que vamos a FIT. Entonces, encantados. La verdad es que la respuesta es muy buena de los argentinos, ¿no? Siempre van de stand en stand. Ahora están en un stand súper lindo. Este año cambiamos de la situación, porque como Brasil está donde estábamos antes nosotros, pues no nos gustaría mucho estar dentro de Sao Paulo y Río de Janeiro. Entonces cambiamos la ubicación. La verdad es que no está tan mal. Estamos en mitad de todo. ¿Por qué le llaman Tierra de Historias a República Checa? O sea, cada uno que quiere vivir su historia en la República Checa encuentra lo que busca. Sean ciudades, sea arquitectura, sea música, sea naturaleza, deportes. Puedes vivir prácticamente lo que a ti te gusta. Tema de gastronomía, sí, la cocina checa es muy buena. Yo doy fe. A mí me gusta. Pero obviamente es distinta que aquí en Argentina, ¿no? Es mucho más elaborada, los platos son mucho más difíciles de preparar, es una mezcla de sabores entre República Checa, Alemania, Hungría, Austria, como todos ahí convivíamos, pues es una cosa muy condimentado, de mucha, como hacías, mucho tiempo de cocción. Así es, sí, no, yo, o sea, mi mamá empieza, o sea, mi mamá ya es más, pero mi abuela, bisabuela, empezaron a cocinar a las 7 de la mañana para tener a las 12 del mediodía hecha la comida. O sea, los platos checos sí necesitan tiempo y la verdad es que se merece porque el sabor es en el sabor. Es único. Y además, Peter, también el turista que está acostumbrado a algo más rápido del tipo fast food también lo tiene. O sea, que es como que se encuentra con lo tradicional y con aquello que está acostumbrado tal vez en su ciudad de origen. Obvio, tenemos McDonald's y ahí. Sí. Entonces, si quieren hamburguesa, la van a tener. Pero bueno, hoy en día también. El jamón de Praga, qué rico. El jamón de Praga, hasta jamón serrano, si quieren. Y jamón serrano. Y los trotlos, que son, el que le gusta la pastelería, no se pueden perder esto, que es una parte de la pastelería local. Trotlo, ¿no? ¿Dije bien? No, se llama trotlo. Lo chistoso es que la vez pasada estábamos hablando con mis compañeros de otras oficinas de dónde salió trotlo, porque el trdelník apareció hace como 5 o 6 años, antes como que no hubo nada. Y de repente apareció en Praga y de Praga se difundió en todo el país y hoy en día vas a cualquier punto y tienes un pequeño stand donde te hacen calentando esas cosas. No sabemos de dónde salió, pero de repente apareció. Y se popularizó. Y un éxito, sí. Ni te imaginas, la verdad es que es impresionante. Bueno, como también lo tienen los distintos destinos que propone República Checa para aquel turista que no conoce y que se está queriendo aventurar a un destino como este, ¿qué es lo que no se puede perder de este país? Mira, siempre depende del tiempo y del interés. La visita de Praga es obligatoria. O sea, en Praga tienes que quedarte 2 o 3 días. Si ya estuviste en Praga 2, si no, 3 o 4 días deberías quedarte. Praga es la ciudad que se camina. O sea, Praga no es pequeño, no es grande, tú lo viste. O sea, Praga la recorres si quieres, si tienes prisa de un lado al otro, en una hora llegas. Pero Praga tiene muchos lugares donde hay que pararse, hay que tomar café en una terraza, hay que comer bien, hay que pasar, o sea, hay que callejear, tienes que perder ahí. Y aparte, pasas por una calle 5 veces y siempre descubres algo que antes no viste. Entonces Praga tiene esa cosita que como que muy pocas ciudades tienen. Una vez conociendo Praga, yo creo que la gente debería salir como mínimo para 1 o 2 excursiones. Primero, la vida en el centro histórico de Praga no es la vida checa real, digamos. Si quieres tú conocer cómo viven los checos, en el centro histórico de Praga no lo vas a conocer, porque no hay checos. O sea, hay, pero los que trabajan ahí. Los checos no viven en Praga, en centro de Praga. Sales de Praga a cualquier otra ciudad o pueblo y ya de alguna forma tienes un acercamiento mucho más estrecho con el pueblo, con la gente. Ves mamás con sus carrozas, ves supermercados. La vida cotidiana, digamos. La vida cotidiana. De alguna forma te infiltras y estás conviviendo con los checos. Segunda cosa es que todo está cerca. Tú no vas a perder tiempo en la carretera. O sea, tienes que olvidarte de Argentina, de aquí donde 300 kilómetros no es nada, y te das cuenta de que de la República Checa haces 300 kilómetros y prácticamente sales del país. Entonces, tú tienes, por ejemplo, Kutná Hora es el lugar, si hablamos de huesos. Kutná Hora, que está aquí atrás, de hecho, la imagen, es una ciudad, pueblo, 60 kilómetros de Praga.
una hora de viaje. O sea, sales de Praga, llegas a Kutná Hora y tienes un día para conocer una ciudad medieval que en su época era muy rica, una ciudad que tiene dos catedrales, que tiene la parte medieval histórica, tiene minas históricas de plata que puedes recorrer y puedes finalizar la visita visitando el osario, convivir un poco con más de 40.000 huesos humanos dentro de una capilla. 40.000 huesos, más de eso. Es un lugar un poco macabro, pero es una capilla que está en la parte subterránea de una capilla de un cementerio y la decoración de la capilla está hecha de 40.000 huesos humanos. O sea, quiere decir que todo lo que son lámparas, decoración de paredes, candelabros, todo está hecho a base de huesos humanos. Tienes unos como una decoración de techos, está hecha con calaveras prácticamente. Y, o sea, es una cosa impresionante que a cada uno le llega sí, de otra forma. Hay gente que no entra, hay gente que lo disfruta y hay gente que pues ya lo ve y dice, bueno, pues ya son muertos. Pero bueno, quiero decir que eso existe. Y son 60 kilómetros de Praga. O si quieres, si estamos aquí con las imágenes, lo que está... Esto se llama Kutná Hora. Y después hay un spa, puede ser, que nos has hablado en algún momento. Hay un spa, hay una ciudad, digamos, ciudad spa. Un poco difícil explicarlo acá porque para ustedes balneario, spa, tiene tema un poco distinto. Carlo Vivari, por ejemplo, es un destino que son 120 kilómetros de Praga. De hecho, creo que va muy bien con Vanity porque es un destino que sí le encanta a los latinos la ciudad. Y si tú preguntas por qué, muchos comentarios dicen porque es un lugar aristocrático. Porque era un spa, un balneario, un lugar de veraneo de gente de mucho dinero, de mucha gente famosa de la historia, Goethe, Schiller, Mozart, Beethoven, Chopin, Zar Ruso, la familia real inglesa, toda esa gente veraneaba en este lugar. Entonces, la mayoría, o sea, el gran auge era a finales del siglo XIX, principios de XX. La arquitectura es de estilo secesión, art déco, art nouveau, o sea, eso tiene también un lugar, un como toque muy de lujo. Uno de los hoteles más antiguos de la República Checa se encuentra en Carlo Vivari, por ejemplo. Y Carlo Vivari simplemente es una ciudad donde Carlos IV, un rey checo, descubrió unas fuentes termales y con su visión al futuro decidió fundar una ciudad porque se dio cuenta de que las fuentes termales algún efecto a la salud tienen. Y la ciudad prácticamente está encima de, las 12 fuentes termales que hoy en día salen a la tierra, hay unas pequeñas fuentes por todos lados, y la gente viene para curar sus enfermedades o solo para pasar unos días como de relax. Amor, de relax. Hay mucho bosque, mucho verde, muchos paseos, muchos boutiques de marcas internacionales, muchos restaurantes de lujo. Entonces, tal vez es como Carlo Vivari, tal vez es como el centro más como internacional de veraneo, de descanso, de muchos años de historia, pero que eligen, que actualmente sigue eligiendo, podemos decir, la aristocracia o bueno... Hoy en día es un lugar preferido a los rusos, sobre todo. Hay vuelos charters de Carlo Vivari a Moscú, a San Petersburgo y todo. Es un lugar donde se festeja el Festival Internacional del Cine más importante de Europa Central del Este. Es categoría A, igual que Venecia o Berlín o Cannes. Y la verdad es que sí se siente un como espíritu bastante de lujo. Entonces es una opción y son 120 kilómetros de Praga. Mucha gente lo que hace es que hace excursión de un día. O sea, vas y regresas para que veas la belleza. O sea, lo admiras como destino turístico porque sí, el lugar se funda en el siglo XIV. O sea, tiene su parte histórica. La gente que ya quiere tomar algunos tratamientos o disfrutarlo un poquito más, pues ya tiene que quedarse una o dos noches. Y la gente... Y descanse, pues, o aquellos que por ahí prefieren quedarse e ir una semana y descansar. Porque cada hotel, casi cada hotel tiene su propio spa. Su pileta, pues todo eso lo que... Los amenities y servicios. Así es. Peter, nos estamos acercando a fin de año y ya la gente empieza a planificar su viaje y, por supuesto, República Checa, Praga, todas sus ciudades tienen su encanto y su atractivo para las fiestas. ¿Y qué es lo que se viene ahora para los meses festivos, ¿no? De diciembre, enero, febrero, que entra en el invierno? Bueno, yo creo que sí, es el invierno, obviamente, entonces disminuye, digamos, la actividad turística un poquito. Nosotros, quizá la fecha más importante es la Navidad. La ventaja es que en la República Checa la Navidad tal cual empieza con el primer Adviento, o sea, el cuarto domingo antes del 24,
Entonces, prácticamente el último fin de semana de noviembre, ya Praga y toda la República Checa está vestida de Navidad con todos los adornos, todas las luces, todo. El mercadillos que se están poniendo a esas fechas, cada ciudad tiene su árbol natural en la plaza principal. Es un ambiente que, por ejemplo, ustedes acá, en la Navidad es verano. Pero yo creo que a pesar de eso, la imagen de la Navidad es con nieve. Yo mismo una vez me pasó que iba por la calle y veo Papá Noel con 30 grados de temperatura y está vestido Papá Noel. Adelgazando 30 kilos. Y además comiendo comida invernal. Entonces yo creo que si alguien quiere vivir la Navidad tal como la conoce en las películas o tal como se supone que es, República Checa puede ser una alternativa. Porque si hace frío... los mercadillos navideños, todo ese ambiente es muy interesante. Luego, si la gente viene un poquito más cerca de la Navidad, como a partir del día 10, 15, 16, empiezan a aparecer cosas extrañas en la República Checa, porque nosotros como plato principal de la Navidad es la carpa, o sea, el pescado del río. Lo que pasa es que hay costumbre de comprar la carpa viva en la calle, como una semana antes de la Navidad. Entonces, de repente, como el día 14, 15 de diciembre, empiezan a aparecer unas ollas enormes con agua, llenas de carpas. La gente hace fila para comprarse su carpa. Entonces, los extranjeros ven el pescado vivo ahí y dicen, oye, ¿esto qué? ¿Cómo que? ¿Para qué? ¿Cómo? Para criarlo, ¿qué? Y no, es para comerlo. Y la costumbre es esa, que se acercan las familias con niños muchas veces y digo, yo quiero esta. Y la gente se la lleva a la casa viva. O se la matan directamente allá, pero normalmente la llevan si tienen hijos, viva, y la carpa se queda en una bañera o en un lugar hasta el 24, cuando llega su hora. Pero muchas veces no llega la hora, porque pues si tú tienes 3 días, si tienes unos hijos pequeños y tienes un animal 3 días en la casa, obviamente primero lo que hay que hacer es darle nombre. Entonces ya no es pescado, ya no es pez, ya no es carpa. Es una mascota. Ya es Pepito. Claro. Y al Pepito es así allá, y cuando llega el momento de, los niños como que empiezan a llorar y papá dice, entonces vamos a dejarlo, y se van al río y ahí lo dejan, ¿no? Bueno, realmente una verdadera tierra de historias, ¿eh? Y para ir concluyendo, Peter, Praga tiene un personaje histórico principal, digamos, que fue y ha sido protagonista de gran parte de la historia de República Checa, y es Carlos IV, y se acerca el aniversario número 700, sí, más antiguo, creo yo, de los personajes políticos e históricos de Europa, casi, por lo menos de los que la gente respeta mucho. Bueno, fíjate que sí, porque es un rey, era un rey, un emperador y político, y creo que uno de los pocos políticos checos que está respetado hasta el día de hoy. Carlos IV gobernaba, creo que 30 años. Perdón, esto está en el Guinness, me imagino, porque debe ser el único respetado por todos hasta el día de hoy. No, como ya te comenté antes, a nivel mundial. Como ya te comenté antes, es uno de los personajes que realmente los regímenes que pasaron por la República Checa nunca de alguna forma intentaban de disminuir su importancia. Siempre se respetaba al personaje de Carlos IV, porque Carlos IV, pues, un personaje que en 30 años prácticamente construyó el espíritu checo. O sea, era rey checo, a pesar de que su papá era francés, porque era de la dinastía de los Luxemburgos, pero su mamá sí era checa. Y él, como rey checo y emperador alemán, digamos, germánico, trasladó la sede del imperio a Praga. Praga, durante su reinado, era la tercera ciudad más grande de Europa, después de Estambul y Roma. Y es el señor que prácticamente lo que hoy en día enseñamos a los turistas en Praga, él tiene algo que ver. Tu visita empieza en el castillo de Praga con la Catedral de San Vito. Y Carlos IV empezó a construir la Catedral de San Vito. Bajas, llegas al Puente de Carlos. ¿Y por qué se llama Puente de Carlos? Pues porque Carlos IV construyó el puente. Cruzas el puente, llegas a la Ciudad Vieja y al lado de la Ciudad Vieja se encuentra la ciudad nueva de Praga. Todo lo que es la Plaza de Venceslao, toda la zona comercial hoy en día, es la ciudad nueva que fundó Carlos IV. Pasas por la parte de la Ciudad Vieja, ves como los edificios de la Universidad Carolina y te das cuenta de que el que fundó la Universidad Carolina era Carlos IV. ¿Cuánto vivió Carlos IV? ¿Recuerdas?
Carlos IV nació en 1316 y murió en 1378, pero gobernaba desde 46 hasta 78, o sea, gobernaba 32 años como soberano, digamos. Buen tiempo para construir, pero realmente transformó muchísimo la ciudad. Obvio, entonces, y aparte fundó Carlos Vivari, de que hablamos un ratito, el castillo de Carlos Stein que tienes atrás. Obviamente también necesitaba dinero, y dinero provenía de Cutnahora, que está aquí atrás. Entonces, era un personaje que tú como turista, quieras o no, de alguna forma te lo mencionan, y no una vez, X veces. Entonces, como el año que viene se cumplen 700 años de su nacimiento, va a ser todo el año en, prácticamente dedicado a Carlos IV. Los mayores festejos se van a celebrar en mayo, porque justo el aniversario cae en mayo, va a ser un desfile, digamos, como un desfile de coronación. O sea, van a copiar o imitar la coronación del rey que pasó en el siglo XIV, va a recorrer un festejo como toda la ciudad de Praga, el centro histórico. Se va a hacer una exposición grande en el castillo de Praga, que se están justo llegando, digamos, objetos relacionados con la vida de él, de muchos países, porque también tenía unos condados en Italia, una parte en Austria, en Alemania, pues por todos lados. Entonces están como coleccionando todo lo que se está relacionando con él. Entonces sí va a ser un año bastante importante. Gran referente y visionario para la época, que por supuesto su legado ha trascendido el tiempo, hoy lo respetan, lo admiran y por supuesto lo celebran en este próximo año que comienza. Peter, nos encanta visitarte, nos encanta tu país y la verdad que es un placer realmente cada vez que viajamos poder descubrir un poco más de esta maravillosa tierra de historias y construir la nuestra, por supuesto, como seguramente muchos de los que están ahí construyen la suya. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, yo espero que los que construyen su propia historia ya nos la cuentan, por ejemplo, a través de redes sociales. No es mala idea. Así que afinar la punta del lápiz, que ya el lápiz no se usa. Anotar todo en la palm, en la notebook, donde fuera. Registrar aquellas anécdotas de viaje. Esa bitácora, como decimos nosotros, y compartirla, por supuesto, con otros turistas, amigos, y a contar lo mejor de República Checa que vale la pena. Gracias. Sí a 1.300 cámaras de seguridad. Sí a 130 móviles blindados y equipados. Y sí al centro de monitoreo. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la seguridad? Yo digo que sí. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Vago, ética al servicio de la salud. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo, asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero sos vos. I turn it on, I set the tone, and I know I'm ready.
Jerko Stalker es el manager para América Latina de Czech Airlines, una aerolínea que decíamos hace un ratito marcó la punta en la conformación del Sky Team a nivel mundial y ofrece ahora, por supuesto, la posibilidad de ir a República Checa, a Praga, por supuesto con alianza con Aerolíneas Argentinas. Jerko, bueno, un placer que estés aquí en nuestro país. Muchas gracias. Sí, encantado de estar aquí por primera vez en FIT. El motivo el cual estamos acá en FIT es porque a contar de octubre volvemos a tener nuestra oficina en Buenos Aires, ¿ya? Nuestro representante va a ser Avia Reps, ¿ya? Pero vamos a hacer Czech Airlines, quien va a estar presente en el mercado a través de la alianza también SkyTeam. Como tú decías, fuimos el tercer miembro de SkyTeam. SkyTeam se creó en el año 2000. En el 2001, Czech Airlines fue el tercer miembro que integró la alianza. O sea, han sido pioneros, porque ahora son 20 o más de 20. Sí, somos pioneros. Y no te olvides que llevamos más de 90 años volando, ¿no? Somos la tercera línea aérea más antigua del mundo, ¿no? Con más que experiencia en esto. Llevando y trayendo pasajeros con un servicio, por supuesto, de la más alta calidad. La verdad que sí, estamos muy orgullosos del producto que tenemos. Hasta el día de hoy tenemos el concepto que llamamos antiguo de la línea aérea. No somos una línea aérea de bajo costo, somos una línea aérea que proporcionamos, cubrimos la necesidad del pasajero, tanto de clase ejecutiva como de económica, ¿ya? Somos una línea aérea que, como te digo, aún damos los servicios de línea aérea que el pasajero estaba acostumbrado a tener, como es llevar equipaje gratis, tiene servicio a bordo gratis, porque consideramos que hay que darle valor al pasajero, ¿ya? Y el pasajero no es un número más para nosotros. Un número más. Y otra cosa interesante que está también dentro de la filosofía de ustedes, seguramente me lo puedas contar, este concepto de que el pasajero es un huésped también. No porque se traslade, digamos, por X tiempo, breve, corto, digamos, no es un hotel, pero es como si fuese un hotel. Es como que ustedes lo llevan y lo traen, pero es ese huésped de honor que reciben todos los días. Exacto. El pasajero, cuando se sube a un avión de Czech Airlines, se está subiendo a nuestra casa, ¿ya? Y si se está subiendo a nuestra casa, lo queremos atender bien. Y para atenderlo bien, lo tenemos que atender bien desde el momento que el pasajero adquiere el boleto, ¿ya? Llega al aeropuerto, ¿ya? Se embarca, ¿ya? Vuela con nosotros y se baja del avión hasta que se le entregue su equipaje si es que lo ha chequeado. Ustedes hacen realmente la diferencia y, por supuesto, con esta comodidad a que ahora el pasajero, a través de Aerolíneas Argentinas, o bueno, aquellos que miran este programa en otros destinos del mundo y optan por una aerolínea de SkyTeam, pueden llegar directo, digamos, por así decirlo, a Praga. Esto es un placer, una comodidad. Exacto. A través de la alianza SkyTeam, cubrimos todo el mundo, ¿ya? Somos una de las alianzas más grandes, ¿ya? Dentro de las cuales está, por supuesto, Aerolíneas Argentinas, que es la línea aérea bandera acá, pero también tenemos líneas aéreas como Air France, Delta, KLM, es decir, tenemos líneas aéreas mundiales, líderes mundiales. Ellos operan, pero ahora está bueno para el turista argentino que está planeando su viaje directo a Praga, vamos a decir, por supuesto, con tres opciones de escala. Sí, las escalas van a ser el viaje desde Buenos Aires hasta Praga. Pueden volar vía Madrid, Barcelona o Roma, ¿ya? En una vía y en el sentido, cualquiera de las tres vías también. Y también va a tener la posibilidad, que no todas las líneas aéreas dan, de hacer una parada, tanto a la ida como al regreso, sin cargo extra. Buenísimo. Sí, está buenísimo, la verdad. Lo cual nos hace más competitivos con otras líneas aéreas que no son de la alianza SkyTeam, porque dentro de SkyTeam no competimos, sino que cooperamos. Eso es lo que caracteriza a ustedes, a Czech Airlines, este valor agregado, no solamente al servicio tradicional, como bien decías al principio, sino también de darle un plus al huésped, al pasajero, al invitado de ustedes. En realidad atender bien a nuestro invitado, ¿no? Todos queremos, creo que cuando tenemos invitados en casa, que se vaya contento y se lleve una buena impresión. Y esa es la filosofía que tenemos en Czech Airlines. A nuestros huéspedes los tratamos bien. Es lindo sentir que un representante como Jerko de esta aerolínea, de este equipo que es Sky, de la aerolínea que es Czech Tourism,
te transmita esa pasión por el espacio donde trabaja, por la empresa donde trabaja, y porque aparte, bueno, sos testigo también de esto. Utilizás esta aerolínea, utilizás el equipo, utilizás la alianza. Y sí, claro, bueno, yo estoy basado en Ámsterdam, estoy todos los jueves en Praga, así que vuelo por lo menos una vez por semana con Czech Airlines y puedo dar fe de que tenemos buen servicio, excelente servicio, y una cosa muy importante, tenemos un 97% de puntualidad en todos nuestros vuelos, lo cual es muy fundamental para el pasajero, tanto de negocio como para el pasajero que quiere llegar rápido a donde va. Fundamental. No hay peor cosa que tener una demora en un aeropuerto que una aerolínea tenga un traspié con su cronograma de vuelos. Realmente es admirable. Muchas gracias, y la verdad es que tenemos que ser muy puntuales porque independiente de que cada pasajero importa y el tiempo cuenta, el aeropuerto de Praga es un aeropuerto muy pequeño, muy, muy funcional, ¿ya? Y tenemos un tiempo de conexión mínimo que son 35 minutos, por lo cual tenemos que ser puntuales para no atrasar el vuelo que sigue, ¿ya? Porque no tenemos solo pasajeros que vuelan a Praga, tenemos pasajeros que van a cualquiera de los destinos a los que vamos. Jerko, la verdad que un placer conocerte realmente, y creo que va a ser un placer conocer tu aerolínea. Ya me convenciste y la vamos a elegir seguro para nuestro próximo viaje ahora en poquitos meses a Europa. Te esperamos a bordo y encantado de recibirte en Czech Airlines. Sí, gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos por escuchar, y bueno, los esperamos a todos a bordo.